debido a las altas temperaturas que afectan al territorio nacional y de las que la provincia de Duarte no puede escapar. Con temperaturas que ascienden a más de 30 grados, ciudadanos encuestados expresaron cuáles métodos utilizan para combatir el sofocante clima. Bueno, ¿qué recomiendan? Hay ropa fresca, tomar mucha agua y ponerse la sombrita. Mucha agua. Eso sí. Es. Para que ellos se sientan bien. ¿Tienen que hacer su juguito entonces? Claro que sí, para combatir este calor. Adiós, pero bueno, mi hermano, si no es así, no se pasa nada. Adiós, que beban mucha agua. Porque esto está acabando, cuando es candela pura lo que está cayendo. La finca se está secando toda. Ya ni hierve los cacao hay. Bueno, este sofocante calor lo que les recomiendo es que se cojan la cosa al paso y que traten de ir a botar el golpe para un campito por ahí. Y nada, eso es lo que yo les digo, que no traten de coger pique ahora con este calor que está pasando. Hay que echarse mucha agua porque para que esperar la misericordia de Dios. Hasta que Dios nos mande esta lluvia, no podemos cesar de la enfermedad, de los calores y de muchísimas cosas más. Hay que pedirle a Dios que llueva, maná, y dejarse el avión. ¿Qué vamos a hacer? Que esté en tu casa tranquilo y que no cojan calor ni cojan pique, porque no le dio ni falta. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.